Els comerços de Barcelona fotografiats com mai s'havia fet fins ara. A l'estil de l'art francès, aquestes composicions permeten a l'espectador gaudir d'una mirada tafanera de l'interior dels locals. Por ejemplo, acá en la guantería de complementos Alonso, la idea fue abrirle la puerta principal y que adentro se vea la gente trabajando, ¿no? Los materiales que venden. Después, en la oveja negra, la idea era buscar la profundidad y lo rústico de la viga. Són obra de l'argentí Maxó Renella i les crea manualment en el taller situat a la mateixa galeria. Per aconseguir l'efecte 3D, sobreposa les dues fotografies, la de l'interior i la de l'exterior del comerç, en un marc de fusta. El secret, però, està en la perspectiva adequada de les instantànies. La complejidad es cómo toma la fotografía para que el ángulo que le da te dé la perspectiva. Si es de por la mañana a primera hora o por la tarde, te cambia, te genera más sombras y eso le da más realidad. Entonces la idea con la puerta es que, ya que no puede entrar, uno quiere, te limita y hace que tu imaginación funcione como qué hay adentro, ¿no? Y por eso tú te acercas a la fotografía. Cuanto más pequeña es, más necesidad tiene, ¿no? de entrar. Ja n'ha fet un total de 750, una tasca que li ha representat 3 anys i mig de feina. Les exposa en aquesta galeria del Born i en una altra que acaba d'obrir al mateix barri. Barcelona li va semblar la ciutat ideal per tirar endavant el projecte perquè tenia tots els ingredients que hi necessitava. Lo que tiene es que tiene mucho de lo viejo, de lo nuevo y de lo reciclado, ¿no? Ahora hay mucho de lo reciclado, lo que vendría a ser lo vintage, pero lo que se puso de moda. Entonces, bueno, cuando mezclas todo eso, más el graffiti y algo muy cultural, te enriquece mucho más que otras ciudades, ¿no? Les fotografies són, a més, un petit homenatge a la diversitat estètica dels comerços barcelonins, unes portes que funcionen com a reclam publicitari i que ens conviden a entrar-hi.